no se entienda como que la desinformación solo viene de los youtubers, sino que hay, digamos, la desinformación fluye a través de múltiples plataformas y múltiples formatos, ¿verdad? Y también no es la desinformación que hay en el país actualmente, no solo está relacionada al ámbito político, sino también hay otros ámbitos en los cuales hemos visto cómo la desinformación afecta a la población, como fue por ejemplo en el caso de la pandemia por COVID-19, ¿verdad? En el que se compartió mucha información que finalmente terminó dañando la salud de algunas personas o poniendo en riesgo la salud de algunas personas. Entonces, digamos, esta no es una respuesta que parte para responder a los youtubers o a otros grupos que en su, digamos, libre ejercicio de la expresión hacen el trabajo que hacen y por los intereses que deban hacerlos, sino que realmente es, como decían las compañeras, una respuesta desde lo colectivo, ¿verdad? Y desde el periodismo y desde el método periodístico para poder filtrar, como es el nombre, la información y poder darle a la ciudadanía las herramientas para que pueda realmente tener los datos correctos para tomar decisiones en su vida diaria, ¿verdad? Y en su vida política.